¿para ti quién es Dios? Dios es su palabra. ¿Cómo así? Sí, porque mira, solo con su palabra, sin mover ni un solo dedo, creó ese extraordinario astro que lleva siglos ardiendo y no se consume y no se quema. ¡El sol! ¡Qué maravilloso! ¿No te parece increíble? ¡Sí, precioso! Pero ahí está, es real, nos calienta cada día y es 1,000,000 de veces mayor que nuestro planeta Tierra. Míralo. ¡Ay! Verdaderamente nuestro Dios es todopoderoso. Pero hay gente que piensa que Dios no creó el universo, sino que fue la explosión del Big Bang. Claro que sí, tuvo que ser una explosión impresionante cuando Él dijo sea la luz, y fue la luz. Amén, lo creo con todo mi corazón. Todo el universo y todo fue creado por su bendita palabra. Dios te bendiga, cariño, gracias. Dios te bendiga. Jessica, ¿pero cómo sabemos que la Biblia es la palabra de Dios? Ah, pero sí es muy fácil. ¿Cómo? Porque absolutamente toda la historia de la humanidad está escrita en la Biblia. Cosas que están pasando hoy las escribieron hace más de 1,000 años. También está escrito lo que pasará en el futuro. Si no ha fallado ni una tilde, tampoco fallará. Solo una mente infinita podría hacer algo así. ¡Ay, qué cosa tan divina! ¡Gloria a Dios! ¿Quién es tan infinito que conoce cada estrella por su nombre? Miremos el Salmo 147:4. Salmo 147:4. Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por sus nombres. Uy, nuestro Dios es incomparable. Repitámoslo otra vez. Él cuenta el número de las estrellas y a todas ellas llama por su nombre. Gloria a Dios, nuestro Dios es asombroso, divino, perfecto. Gracias, cariño, Dios te bendiga. Dios te bendiga. ¿Estás asombrada? Sí, cariño, la verdad que sí. Pues mira esta foto, ¿sabes qué es? No, explícame, por favor. Es de otro planeta Tierra suspendida en un solo rayo del sol. ¡Oh, Dios santo! Verdaderamente somos insignificantes. Sí, totalmente insignificantes ante este creador tan divino. Uy, Dios santo, pero si es que nuestro planeta parece una mota de polvo. Y el sol tan gigantesco, mira qué asombroso nuestro Dios. Pero mira que el sol también es insignificante. Mira esta foto, es todo nuestro sistema solar. ¡Oh, por Dios santísimo! Somos menos que insignificantes. Todo nuestro sistema solar, el sol y 9 planetas, son tan solo un punto. ¡Ay! ¿Pero dónde está eso? En la galaxia de la Vía Láctea. ¡Ay! Gloria al Señor Jesucristo para siempre. Gracias, cariño. Dios te bendiga. Amén. Amigo, si tú no quieres en Dios, cuenta el número de las estrellas. Ah, y nadie sabe cuántos millones de galaxias hay. Uy, ¿todo eso son galaxias? ¡Qué cosa sí más linda! ¡Gloria a Dios! Nuestro Dios es incomparable. Sí, totalmente incomparable. Mira, mandaron un satélite a un agujero negro y mira lo que encontraron. Una cruz gigantesca más grande que el sol. ¡Ay! ¡Eso es asombroso! ¡Gloria al Señor Jesucristo! ¡La cruz en un planeta gigantesco! ¡Uy! Todo habla del poder y la gloria de Dios. Gracias, cariño. Dios te bendiga. Dios le bendiga. José Daniel, ¿y tú qué opinas? Mira, qué cosa tan maravillosa. Es una cruz gigantesca. ¿Pero tú alguna vez has visto la célula de la leminina? ¿La célula de la leminina? ¿Qué es eso? Es la célula la que hace que nuestro cuerpo esté perfectamente unido. Mírala, estamos formados por millones de crucecitas. ¿Eso que vemos ahí es la célula de la leminina? Sí. ¡Ay, pero tiene forma de cruz! ¡Qué cosa tan divina! ¡Uy, bendito sea el Señor! Nuestro Dios es indescriptible, incomparable, inigualable, inimaginable.
No hay palabras para describir la grandeza de nuestro Dios. Todo, absolutamente todo, habla de su gloria y su poder. Hermana, y hay millones de millones de millones de cosas maravillosas. Por ejemplo, este le llaman el ojo de Dios. Uy, es verdad, millones de cosas que no conocemos. ¡Qué cosa tan divina, el ojo de Dios! Y pensar que Él nos ve cada instante de nuestra vida. Aún nuestros pensamientos no son ocultos para Él. Que Dios tenga misericordia. Gloria a Dios. Gracias, cariño. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Esto me recuerda a Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Amén y amén. Este video ha sido hecho para la honra y gloria del Señor Jesucristo, para que tú que lo estás viendo puedas entender un poquito lo grande que es nuestro Dios, y no caigas como muchas personas que en momentos difíciles de la vida caen en rebeldía contra el Señor. Y eso es lo peor que puedes hacer, porque la rebeldía es como la hechicería, o sea que es terrible. Entonces lo que tenemos que hacer es tener absoluta reverencia y respeto y rendirnos completamente al Señor Jesucristo, saber que todo obra para bien como Él lo prometió en Romanos 8:28, que Él es perfecto y Él sabe lo que hace, por qué lo hace y cuándo lo hace. El Señor Jesucristo te bendiga y inunde de paz infinita tu corazón. Dios te bendiga y te guarde. Lo más importante es saber que ese Dios que creó el universo sabe por qué problema estás pasando ahora. Pero Él prometió en Isaías 40:31, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Y en Isaías 41:13 dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo.